Buenos días, dime, ¿qué te ocurre? Hey, my name is Matthew, and I am here doing my Erasmus year, and a friend of mine has a problem. It is a bit embarrassing. Pues no te preocupes, estás en el lugar correcto. ¿Cuál es el problema? Well, my friend Jordan, yesterday we had an Erasmus party and we drank a bit, and after that she slept with a boy. They had unprotected sex, and now she is worried. She wants to take the emergency contraception because she is afraid of getting pregnant. Bueno, no sé si lo sabes, pero en España las píldoras del día después se pueden comprar en la farmacia sin prescripción médica. Pero bueno, me alegro de que hayas venido al hospital porque así te puedo informar mucho mejor. Oh, okay. We didn't know that. In Slovakia, we need a prescription to buy any kind of medicine in the chemist. Ah, ya. Pero ahora en España no es necesario. De todos modos, si no es molestia, me gustaría hacerte unas preguntas porque no es un medicamento muy común. ¿A qué hora mantuvo relaciones sexuales tu amiga? Yesterday, about 3 p.m. De acuerdo. No sé si estás al tanto, pero esta píldora no tiene una eficacia del 100%. Sin embargo, si se toma en las 24 horas siguientes después de realizar el acto, tiene un mayor efecto. Okay, she'll be better once I told you this. But what are the side effects of this pill? Bueno, hay muchos rumores sobre los efectos secundarios que esta píldora produce. Pero en realidad no supone ningún riesgo para la mujer. Es cierto que puede presentar contraindicaciones, pero esto ocurre en el caso de tratarse de una persona con problemas vasculares o con hipertensión. No sé si es el caso. Thanks for the information. No, I think Onaka doesn't have this health problems. But if she feels sick once she takes the pill, I will come back because I'm worried. Claro que sí, si se encuentra mal, no dudes en volver. Pero me gustaría que le dijeras que esta píldora solo debe tomarse en casos de emergencia y no como un método anticonceptivo más. Yes, I know that. This was an emergency. But I know that we have to practice safe sex because there are many diseases which can be transmitted, not just the fact of getting pregnant. Efectivamente, las relaciones sexuales sin protección pueden llevar a contraer cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea, el virus del papiloma humano o incluso el SIDA. Yes, I saw many advertisements here about this. In our country, we do not have so much information. Thank you very much. De nada, es un placer informar a los jóvenes para que seáis más conscientes de los riesgos que conllevan las relaciones sexuales sin protección. ¿Me podrías dejar la tarjeta sanitaria de tu amiga para realizar la receta? Yes, of course, I have her Slovakian health insurance card and the European health insurance card. Here you are. Do you need any other document? No hace falta, con la tarjeta sanitaria europea es suficiente. Aquí tienes la receta. Thank you very much. You have been really nice. De nada, si necesitas cualquier otra cosa, no dudes en volver. Hasta luego.